Muy buenas noches, bienvenidos a la edición jueves de A Presión Radio. Hace minutos nada más acaba de terminar el partido en el Estadio Nacional. La fecha 9 se ha iniciado hoy con el triunfo sorpresivo de Comerciantes Unidos en el Cusco ante Deportivo Garcilaso 2-1. Y hace minutos nada más en el Estadio Nacional, Alianza Lima le ha ganado a Chancas 3-0 con doblete de Carlos Zambrano, que hoy salió como capitán, y el tercer gol de Waterman, que incluso desperdició un penal que lo atajó Michael Sotillo. Y para agregarlo más, hoy día la Liga ganó 5-0. Hay que tener cuidado con el paraguayo Arce. Ajá. Un hat-trick, no, es una fiera. En fin, ampliaremos después el próximo rival de la U. Bueno, esperando por Marcelo y por Evaristo, que en cualquier momento debe estar. A ver, muchachos, ustedes que han visto el programa ayer, yo le dije, Alianza mete el 3-0 y yo salgo al estadio. Así fue. Sentido de responsabilidad, Alianza metió 3-0, chao. Y parece que Evaristo y Marcelo estaban esperando el 4-0. Que pudo llegar. Que llegó y se lo anularon. Se lo anularon. A De Santis, ¿no? Bueno, esperamos por Marcelo y por Evaristo. Ese par algo se trae. Sí. Estoy viendo cosas raras ahí. Se van juntos, van al estadio juntos, se van a casa juntos. Evaristo vive en Villa María del Triunfo. Marcelo vive por Pueblo Libre, pero Evaristo se lo lleva a Pueblo Libre y se va a Villa María. Ah, de Pueblo Libre. Bueno. ¿De qué esto? ¿Cómo se dice? Ah, bueno. ¡Sau! Bueno, a ver, vamos con la gente rápidamente. Pelao, ¿estás feliz? Chimuelo de Melas, no. Hoy quiero agradecer, perdón, yo tengo muy mala memoria. Quiero agradecer, a ver, acá está. Permítame. Hoy tuve una... acá está. Gracias a Odonto Cooper. Odonto Cooper, que me realizó una intervención rápida. Ah, la muela, ¿verdad? Ayer se me salió. Odonto Cooper, por solucionarme el tema de la muela. Gracias, Odonto Cooper. Muchachos, hay que seguir a Odonto Cooper. @OdontoCooper. Vamos a seguirlo, muchachos, porque la verdad, impresionante. Un trabajo espectacular. Me hizo una limpieza de puta madre. Sí, me hizo ver estrella también, porque las limpiezas sí son jodidas. Y cuando... hay una sensibilidad. Joder. Pero ahí estamos. A ver, abre la boca. No, contigo no. Peligroso. Gracias, Odonto Cooper. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, ¿verdad? Sígalo, @OdontoCooper. La verdad, el hombre le dijo a Miguelito Rebocio que se venga Mr. Pita al toque, que feriado yo abro el consultorio dental por él. Y bueno, y gracias. Ya está, en breve Marcelo Manizalde. No, han dicho que crucifican Cavaza mañana. Bueno. Pero mañana tú eres Judas. Tú vas a dar el beso. ¿Evaristo? Ya, ¿para qué entre los dos? ¿Para qué? Un ratito. Quique dice, seguro canje, pelado. Dice, bueno, puro canje. Dice, no, bueno, gracias. Odonto Cooper, de verdad, espectacular. Una atención de primera, en serio, de primera. Pero me solucionó el problema porque estaba con un hueco ahí que cuando entraba el aire... Duele como un horrible. ¿Qué opina de Rusito Neira? De Neira, ¿no? Escúcheme. Me gustó. Ya contra Blooming habíamos dicho... Y Neira, no es que esté jugando bien Alianza. Neira llega a Alianza por lo que hizo en Unión Comercio. Tipo de fachatado. Que faltan en el fútbol peruano. Sí, que faltan. Atrevido, que diferente. Faltan en el fútbol peruano. Siempre reclamamos eso. Sí, la gente a veces, por el tamaño, minimiza, ¿no? Dice, no, este no es... Pero, Rodríguez es espectacular, ¿eh? A ver, de repente me estoy exagerando, no es espectacular. Muy bien. Pero el tipo, ¿sabes qué? Todo terreno. La toca bien. Sí. No, Rodríguez sí, definitivamente no es el 10 que nosotros estábamos esperando, que Lincha les esperaba, pero el tipo sabe, tiene dibujado el terreno de juego en la cabeza. Sí. No, no quiero ser pincha de pinchalobos, ¿sabes? Qué mal chancas, ¿no? O sea, más allá de lo de Alianza, por supuesto. Bueno, lo habíamos dicho ayer, Alianza, ¿no? Alianza te lleva también a desnudar tus limitaciones, ¿no? Pasa, Marcelito, de pasada para que... Pero flojito lo de chancas. Tranquilo. Acomódalo. Yo voy a pasar para mi lugar. Ajá. Candidato a Habana. Es un candidato. Bueno, pero... ¿Quieres que te comente algo? Cuando vi chancas... En Andahuaylas. Me dio pena. No, ahora. Bueno. Cuando vi ahora, jugaba a ritmo de segunda división. Sí, claro. A mí me... Ven para acá que voy para mi lugar. Jugaba a ritmo de... Si no fuese por altura, ese equipo ya estaba en el descenso. No, lo habíamos dicho ayer. Chancas,
cuando sale de los 3,000 y pico metros de altura, es totalmente un vulnerable. Absolutamente, chiquito, ¿no? Había dado chiquito, una chiquito. Imagen débil ante Sporting Cristal y hoy volvió a ser. Pero saque pasa que Alianza no tiene la contundencia de Cristal, porque Alianza lo tuvo que haber avasallado. Lo que me pareció lamentable. ¿Sabes qué me pareció lamentable? El estado físico de los jugadores de Chanca. Al segundo tiempo, primer tiempo lentísimo, parecía que jugaba en cámara lenta, el segundo tiempo se arrastraba en campo. Los jugadores de Alianza cualquiera tiraban la pelota larga y le sacaban un metro, dos metros de distancia, una frente, ¿no? Por la izquierda, sí, no, pasó con una facilidad tremenda y nadie lo podía alcanzar. Entonces, lo que más me ha dado pena fue el estado físico de ese equipo de Chanca. Sí, repito, a mí me gustó mucho lo de Rodríguez. Sé y asumo de que no es un termómetro Chancas para lo que busca Alianza a nivel internacional. Pero Rodríguez cada vez... Y hoy, a ver, hay dos, yo voy a dar mis puntos de vista y bueno, no comprometo la mesa, pero hoy lo vi bien a Ramos, repito, no es un... Voy a subrayar cada vez que diga algo bueno, porque la gente va a decir, ay, pero es Chanca, pela, bueno. No, pero jugó bien. Yo creo que Zambrano hizo mejor, o lo hace ver mejor a Ramos. Me parece a mí. Lo potencia. Sí, lo potencia Ramos, porque hoy jugó bien Ramos. Hoy tuvo más criterio. Pero si no juega bien contra Chanca, ¿contra quién vas a jugar bien? Bueno, en el primer tiempo atacó poco Chancas igual. Sí, no, pero igual cuando salía ya no era el tipo. ¿Sabes qué me gustó, Peter? De Restrepo lo que hizo para mí. Me gustó mucho porque él solo está poniendo jugadores, ya sabe que viene la Copa Libertadores, rápidos y dinámicos. Uh-huh. Y yo vi Alianza competitivo. Los jugadores muy rápidos, dinámicos, competitivos, presionando. Ahí está. Voy a terminar. Eso es una buena señal para la Copa Libertadores, porque en Copa Libertadores tenía un jugador lento, te puede matar todo un equipo. Voy a terminar para que ya ustedes desarrollen el tema. Me gustó Ramos, me parece que Zambrano lo potencia Ramos. Zambrano, sí, la gente por los dos goles, siempre los jugadores que hacen más de un gol terminan siendo figuras. Pero para mí la figura de Alianza fue Rodríguez, para mí. Después, hay un jugador que está decidiendo mal, que es Kevin Serna. Es un velocista, en velocidad es insuperable, pero en el puntillazo final, en el centro o en el disparo, tiene problemas. Y después lo de Neira, cuando ingresó le dio frescura, le dio atrevimiento, la pide... Cabello, así que sí, cabello bien. No, sí, cabello. Y Waterman incansable, ¿no? Alianza lo extrañaba. No, Waterman, usted es un avión. El tipo a mí me encanta. Las pelea todas. Jugar con un delantero de ese cargoso, partido jodido, queda fácil. Grande. Va a todas las pelotas, pelea todas las pelotas, está atento, siempre está pisando área y le da un cachito, te mata. Más allá de del resultado, más allá de eso, lo que ya dijo Juliño, rescato del equipo, la intensidad y el ritmo que le puso sobre el todo primer en el primer tiempo. En el primer tiempo, y me hacía yo mismo la pregunta, quiero ver ahora qué pasa en el segundo con Alianza, y no bajó tanto la intensidad ni la velocidad. De manera que eso, como dice Juliño, también es una buena señal, pensando en la Copa Libertadores, sabemos que una cosa es Chancas, otra cosa es Fluminense, pero me parece que el equipo que además de jugar bien haya ganado, hace que por lo menos desde lo anímico lo encuentre Fluminense y Alianza en su punto más alto. Ahora después hay que jugar el partido, ¿no? Me parece. Ahora, ¿sabes qué pasó? Claro. Sí, más o menos. ¿Sabes qué creo que pasó en el segundo tiempo? Yo comentaba acá fuera de cámara. Alianza bajó la intensidad porque viene en Copa Libertadores. Claro, sí, nadie se quiere lesionar. No, de hecho, que se esperaba que algunos jugadores que son importantes salgan para darle rodaje a una lesión. Yo creo que Alianza gana desde ya en lo anímico. También siento que define roles. Hay jugadores que ya en este partido están ganando el puesto. Lo de Zambrano, que se venía viendo también, lo de Rodríguez, que es el cerebro de Alianza Lima, las ideas de Alianza Lima parten desde Rodríguez, la consigna inicial es que él genere el juego. Luego también lo de Cabellos, que tiene una dinámica importante, lo de Waterman, que es un obrero, las pelea todas, como les comento, y en esa pelea de delanteros, el que está mejor hoy por hoy, hoy comentaba mucho en la tarde justamente Peter sobre De Santis, la razón por la cual no arrancaba, no está al 100% lo físico, eso lo puedes saber hoy día. Es un cuerpo técnico que exige mucho en ese aspecto del juego a los jugadores y no ha llegado tan bien como se esperaba de Portugal. Yo estaba observando a De Santis en el calentamiento y el tipo está desesperado porque también le meten a la cancha. También la ansiedad. Se sale de la vaina. Lo quieren llevar de a pocos, pero hoy por hoy entiendo que la idea base va a ser un 9 y un jugador que lo referencie, que lo acompañe. En ese tú a tú, lo de Gaby Costa, me parece que lo de Neira te dio un poco más el día de hoy. Me gustó mucho lo de Neira. Neira te da algo diferente. Yo no sé si hoy se ganó el puesto Neira. No sé si hoy se ganó el puesto Neira. Yo disfruté un montón. Yo también. Porque es un jugador diferente. Es un jugador no solo talentoso, como él es fantasioso.
Neira las paredes que hace, los giros que filtra, hace. Filtra pases, la pide. ¿Qué pasa? Acelera. Que Neira, desde que tú ves que es chiquito, es atómico, sí, ¿no? Y te da pericotero, cosas distintas. Levanta a la gente. Es un poco, yo lo veo a Neira, Bruno, como Humberto Ruiz Muñoz, no Humberto, como Eduardo, claro, como Humberto, que era más, arrancaba del medio. Eduardo era más puntero, puntero. Más puntero, Eduardo antiguo. Era puntero. Humberto era más del medio. Era sí, pero este filtra pases, ¿eh? Ninguno de los Ruiz Muñoz filtraba. Humberto sí. Eran desbordes. No, Humberto era más. No era puntero, Eduardo era puntero. Claro, Eduardo era puntero. Pero tú estás comentando el aspecto físico, la forma de jugar. Y una cuestión, perdón, antes que me olvide, que Peter, voy a discrepar con Peter, en el sentido que a mí me encantó hoy Serna. Me encantó, se comió toda la banda. Ahora, tiene ese problema. En el último pase, su marcador también sufrió mucho. ¿Cuál es el debate? Yo estoy contigo. La ventaja de Serna es la velocidad. Yo lo que vi, por lo menos hasta los 30 minutos que estuvimos con Marcelo, que Serna se comió la calle. A mí me parece que tiene que jugar, no de extremo, sino tiene que jugar adelante con Waterman. Y en lugar de extremo habrá que buscar a otro, Sanelato, el mismo Chao Costa. Barcos, el Chao mismo Barcos. Costa. O el mismo Catriel. Chao Barcos. La idea es que ya Barcos... Sí, la verdad que Barco es... ¿Sí? Es una alternativa. En Libertadores no va a ser titular. Pero para Libertadores... Para Libertadores no va a ser titular. Posiblemente, normalmente va a ser el último año de Barcos, ¿no? Y Alianza lo que está necesitando ahora, y Copa Libertadores principalmente, tener un equipo con mucha dinámica, mucha velocidad, mucha intensidad. Y Barco mucha pausa. Ahora, lo que me gustó de Alianza, voy a ser sincero, es que se notaba clarito que los jugadores entienden el sistema. Ya entraron en el sistema comprenderon cosa, la forma del sistema. Serna, como comentaste muy bien, usaba mucho la velocidad. Él sacó la mugre en velocidad también. Los de Chanca, para mí, estaban en un nivel físico bajo. Julio, pero él tiene que mejorar la última jugada, el último pase de Serna tiene que mejorar. De la misma manera que del otro lado, yo no lo veo a Freite. No sé qué te parece, Peter Negro, jugando por esa banda. No. Yo lo veo más como un lateral volante que como un extremo. Obviamente tiene eso de los jugadores argentinos, la agarra, saca el equipo adelante, mete pierna. Si quiere hacer una defensa sólida, tiene que jugar lateral izquierdo. Ahora, mira, por eso que comento. Con cuatro atrás. Con cuatro. No le puedes jugar con tres atrás. Yo un jugador argentino, siempre va a jugar conmigo, y más en una Copa Libertadores. Los jugadores argentinos le dan en Copa Libertadores lo que necesita. Él tiene ese plus. Alianza seguramente en Copa va a jugar con más gente atrás. Y él le puede dar una seguridad tremenda a ese lado. Estoy contigo. Bueno, perdón a la gente. Arlet G, lee, pelado ateo, dice Uri. Disculpa, Uri. Vamos, lee, carajo, no sabe leer. Orlando R. Lee, pelado diente picado, dice Eduardo Dulanto. ¿Está con cares? Ya me lo pusieron. Pelado Lamedor, deben nacionalizar al Rusito Neira. Mr. Coitorucho. Tío Cabaza, hoy vi todas tus películas, salúdame. La tuya, por si acaso. Y Carlos mañana, Daniel. Mañana también, ¿eh? Mañana por todos lados también. Mañana, señores y señores, ahí viene el beso de Cabaza. El Rusito es el nuevo Cueva para la selección. Pablo Camacho. Ojo. Buen comentario. Es buen jugador. Lee a tu gente, pelado chupapinga de Cerna y Zambrano, dice Harnaim. No, me gusta. Me gusta. El enano Reina. Ahora, lo que me quedó pendiente es que Neira, no sé si Neira. El enano si Neira me mejor encanta. Entrando o arrancando, ¿no? Ese me queda la duda porque no arrancó nunca un partido. Que arranque también. Entró y lo hizo bastante bien en el partido anterior y hoy. Mira, Peter, ya eso, contra Blooming había jugado bien. Sí. Eso que está diciendo acá no es vende humo. Yo estoy analizando dos cosas acá. No le voy a quitar mérito a Alianza por lo mal que ha hecho Chanca. O sea, Alianza jugó bien y demostró mucha dinámica en el partido. El Chanca, por otro lado, no es rival, y ya lo demostró. Y acabo de comentar acá, Chancas jugó como un equipo a nivel de equipo de segunda división. No me gustó para nada, pero eso no puede quitar el mérito de lo bien que ha hecho las cosas de Alianza Lima. En el primer tiempo, Chancas sintió el clima del partido, sintió, no sé, de pronto la camiseta Alianza. No sé, pero no lo vi. Pero jugó contra Cristal igual. Ojo que lo que le ha pasado a este equipo con Alianza, le va a pasar a Alianza con Fluminense. O sea, van a pasar a dos por los mismos puestos. Tenía que haber hecho 6, 7 goles y le falta contundencia. O sea, ese también es un golpe de efecto también. Falta mucha contundencia ante un rival que juega a un nivel más bajo contra el... ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer 6, 7 goles? Mejor para mi gusto. No, pero yo no voy a hablar bien de Alianza porque haya ganado. Porque si hubiera empatado 0-0 hubiera dicho lo mismo. El ritmo y la intensidad son equipos, que le propuso. Son equipos que vos tenés que destruirlo. Claro. Y mostrar bueno, el primer tiempo.
mostrar tu, en los 90, tenés que mostrar tu superioridad. Y si vos, con, no sé de ustedes dos quién dijo, creo que Julinho o Marcelo, dijeron que bajó la intensidad. No, todo lo contrario, tenés que subir la intensidad, tenés que seguir manteniendo la intensidad, porque vos dijiste contra Cristal, en el segundo tiempo, Alianza estaba mal físicamente. Ahora que está bien físicamente porque jugó contra Chancas. Es que yo nunca dije que estaba mal físicamente. Sí, vos lo dijiste acá. No, tú dijiste que estaba mal físicamente. Yo dije que bajó porque sintió el despliegue. Buscalo, no, está bien, pero no. A vos te preocupaba que el equipo está mal físicamente. No, no dije nunca físicamente. El equipo aflojó por el despliegue que tuvo en el primero. Nunca dije que está mal físicamente. Esa es otra cosa. No, que te preocupaba el estado físico. Que yo fusilado. Aflojó en el segundo tiempo. ¿Que te preocupaba o no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Eso está claro. Okay. Esto tiene que ver con lo que dice Negro. Hay que sostener eso. Para mí hay que sostener. El mayor tiempo que se pueda. No lo pudiste sostener. No. Termino con esto, Pita. Si lo sostenés contra Cristal los 90 minutos, mismo perdiendo, empatando, ganando, hay un mérito. Claro. No estamos hablando de resultados, sino de lo físico. De lo físico. ¿No? Si no lo puedes mantener con Chancas, ¿hay un mérito y un desmérito? Está bien, pero si no lo puedes sostener, ¿sabes qué pasa? Tienes que tirar para atrás el equipo. Pensando en Fluminense, ¿no estás a la altura del ritmo? Bueno, vamos a tirar el equipo atrás, ordenados. ¿Cuántos días falta para es más que este partido. Alianza Lima, ¿no sabe el ritmo sobrellevarlo o es que lo sé el ritmo porque sabe que se viene un rival muy complicado a un par de días? Eso es una buena, buena pregunta. Ok, vamos con la gente. El Parisino dice, pelado, un saludo a mi causa César Andrés Antibáñez. Oré, alias Cosita, dale un consejo para que olvide a su ex, que lo hizo cachudo. No. No hablemos de las cosas. ¿Cómo? No, eso no sea. Parisino, no seas pendejo con tu casa. ¿Cómo lo quema el aire? ¿Cómo lo va a tirar en cancha así? Nilson Loyola, lea a la gente, cabaza reconcha. Nilson, bien. Nilson. ¿Pero qué le mandó besito a Marcelo? Escúchame, Nilson, ya es preocupante que el Chicho Salas haya llegado y lo pone a Madrid por izquierda, Nilson. ¿Qué pasa? A ver, Mister Zambrano, libro de la selección, dice Marcelo Landers. Lo dijimos anoche, ¿no? Bueno, hoy juego de libro y... Bueno. Zambrano, si encuentra el ritmo y su estado físico, yo no tengo ninguna duda que tendría que ser el libro de la selección, el que juega atrás. A ver, Pelón, el gol que no le dieron a Zambrano, ¿se puede corregir? Gerson René Turpo Soto. ¿Qué pasó con el gol? Yo vengo al estadio. A Rodríguez. Al bigote. Sí. Pite. Pero sí iba a tocarlo, ¿no? Pite. Yo vi que iba a tocarla, bueno. Hay un tema acá que para mí podría generar polémica. Para mí fue penal contra Zambrano. Claro. Sí. Y mete una patada en el pie, el árbitro va y vale, no cobra penal. Para mí es penal clarísimo. Bueno, yo no he visto. Como sos central, a veces como. Sí, yo no he visto, he estado en el estadio. Clarísimo. O sea, no he visto la repetición. Claro. Clarísimo. La pelota también un bot. Sí, me llamó la atención que llame el VAR y que el árbitro, como que estamos acostumbrados acá en Perú, diga no es penal. Usted dice que estamos allá, la pelota está teniendo un bote y Zambrano mete el pie para tocar y el otro y viene y pasa el pie a Zambrano, penal. Ahora, en la primera jugada del partido, yo estaba en el arco de sur, Sotillo, porque lo de Zambrano es en norte. La primera jugada del partido. La primera jugada del partido. El foul de Waterman. Al minuto. El foul de Waterman. Ah, ese empujón de Waterman. Empuja. Luján, ¿no? Es muy claro. O sea, hubiera sido penal si es que no hubiera empujado. Ah, okay, hay un contacto. El defensa frena para el arquero salir. Waterman. Es una cosa mirarlo en cancha. Por eso digo. Nosotros tenemos 10 veces la repetición. Por eso digo. A ver. Oscar Kenny Marceliano Vargas. Mister, ¿es cierto que eran 20 mandamientos? Pero bajando del monte se le cayeron 10 a Cabaza. Arriba Alianza. Cayeron 10. Se cayeron 10. Estaba muy pesado. Con 10 tenemos problemas que con 20. Ahora, Peter. José Aranguri dice: el EDU goleó hoy. ¿Qué le espera a la U? Qué bien juega la Liga. Vi el primer tiempo. Bueno, ¿no? Con titulares, perdón. Titulares. Hay un paraguayo Arce. Algo se comentó sobre eso. Hay un Estupiñán que siempre sobra en Ecuador, muy bueno. Yo te digo algo: en la ida de la Recopa le gana a Fluminense en Ecuador. Claro. Algo bien juega el EDU. Yo le he dicho, el EDU es muy bueno. No, es que acá no hemos discutido la capacidad del EDU. Acá hemos discutido que a Botafogo antes se le hizo mierda. A Botafogo yo lo estaba viendo. Eso es lo que hemos discutido. Lo estaba viendo. No hemos discutido que Liga, la capacidad de Liga. Acá a Botafogo se le ha hecho mierda, que no existe, que es una que no existe, que es un equipo popular sigo de Brasil. Pensando, yo sigo pensando que la Liga es superior a Botafogo. Yo digo que la Liga es más que Botafogo. Lo que digo yo es que hoy por hoy la Liga le puede pelear a equipos brasileños. Sí, ya lo ha hecho ya hace poco con el mejor que hay. Uno le puede pelear sin subcampeón. Eso no está en discusión. Y adicionalmente lo que se discutió fue que a Botafogo se le hizo mierda acá.
No, aquí no existe. Aquí es una realidad. No, puede, no puede comparar Botafogo ni con Flamengo, ni con Palmeiras, ni, de... ni con Fluminense. No puede comparar. Hablando la de... liga no es superior ni a Flamengo, ni a Fluminense, y tampoco a Palmeiras. Pero la liga para mí es superior a Botafogo. Ahora, ustedes decían esa noche que estaba en casa, les estaba viendo, que Botafogo no era el gran equipo porque estaba haciendo un desastre en el Brasileirão. Vos traes cualquier equipo que sean desastres en el Brasileirão y lo pones a competir acá con los peruanos, chilenos, ecuatorianos. Bueno, pasó con Corinthians el año pasado. Y es otra cosa. ¿Te parece el Manchester City? No, es que comentamos acá. Yo digo, porque ellos también juegan de otra manera, juegan casi como en serio, digamos. Mira, están compitiendo. Lo que comenté acá, yo conozco bien los equipos brasileños, sí. Lo que comenté acá es que Botafogo es menos que la Liga y Botafogo es menos que Independiente de Valle. Y repito acá, y vuelvo a repetir 50 pero veces. No menos que la y un Copa Libertadores más, Botafogo no tiene casi ninguna experiencia. Tú has dado tu clasificado que son Liga y Universitario, ¿no? Independiente de Bahía, ¿ah? Tú has dicho que los clasificados son Liga y Universitario. No, yo le he dicho que Liga llegaría en primero. Que nos, ustedes han dicho que Botafogo sería el líder del grupo. Yo digo, no, para mí Fluminense es el único clasificado. No, por eso. Pero que Liga llegaría en primero. Posiblemente Botafogo va a llegar en segundo, pero para mí Liga llega en primero. No, pero yo pienso que lo que tiene Liga, que ya tiene en la altura, tiene 9 puntos. Ha cambiado un poquito, Guiliño. Ha cambiado un poquito, ¿no? No, no cambia nada. Te lo juro. Yo le he dicho que Liga iba a llegar en primero. Dijiste la vez pasada que Botafogo era tercero. Yo le he dicho que clasificaba la Copa Sudamericana. No, yo comenté que Universitario, si hace un gran partido, puede intentar pelear con Botafogo. Puede intentar pelear. Pero clasificar es difícil. Es difícil. Para mí va a ser Liga primero, Botafogo segundo. Botafogo, o sea, cualquier equipo brasileño te saca el pasaporte otro tema. O sea, por supuesto, de repente él lo ve con otra mirada. Fíjate Paranaense, fíjate. Fortaleza. Deféndeme. Volvamos a lo de hoy. Ahí está, Ley. Sí, Juliño, Chanca juega como los de tu academia, dice Jonathan Villanueva. Full intensidad. Como dijo Tom Pou, sangras como Alianza en la Libertadores, dice Loco Vicio. A ver, ¿se puede decir que Alianza queda listo ya para la Libertadores? Prácticamente, sí. Incluso con jugadores que ya sabe que no van a poder estar. ¿Qué le pasó a Rey? Tiene un desgarro. Desgarro. En el músculo. 10 días. Muslo derecho. Con suerte, son 10 días. Y 21 desgarros son 21 días. Ah, ya está. No, ya está. Pero caminó mejor Alianza, bueno. Me gustó. La primera fecha. Tú también Castillo. Olvídate, Chancas. Caminó mejor Alianza, sí. Con Rodríguez, sí. Yo vi una pero Chancas. Peter, te puedo hacer una pregunta. Eso es lo que yo quería también poner paño frío. Chancas. Hay que ver, o sea, son dos extremos muy opuestos. Chancas y Fluminense. Yo creo que Alianza, yo creo que ese equipo posiblemente sea el equipo que juegue Copa Libertadores, pero no, de otra forma, no de la forma que jugó él, saliendo a presionar, no, más atrás. Va a esperar más para usar la velocidad de Waterman, la velocidad de Serna, para explorar el contragolpe. Pero si es más atrás, estaría haciendo una línea de 5. Pregunto, sí. ¿Es el fin de la era Barcos? Bueno, yo creo que esta sería su última temporada. A inicios de año se sabía que de hecho ya el año pasado con Sabaj, guiando Sabaj al equipo, la idea era que Sabaj el año pasado vino para ser titular y se lesionó. Claro. ¿Quién es el goleador de Alianza? Waterman, con cuatro. Y Barco tiene 4 también. Claro. Alianza perdió y con menos partidos. Lo de Alianza hoy es medio raro, ¿no? Tiene 5 expulsados en el campeonato, ¿no? 5 pisados y tiene 2 penales fallados. Sí, también. Y los 2 goleadores. Escúchame, Barco, ¿cuántos partidos jugó? Menos Barco, ¿cuántos partidos jugó? De 9. Claro. Pero digamos, es que, Claro, juega todos. ¿Qué? Espérate. El eje. No. El eje no es en Liga, es en Libertadores. Sabaj llega para Libertadores también. No, estamos hablando de Waterman. No, ya. Hablemos de Barco, en goles. No, es que está perfecto. Pero, o sea, lo de Barcos está ya. Se entiende, está acordado que es este año y ya. Pero, digamos, le han traído más competencia para la Copa Libertadores porque saben que él te puede dar en Liga 1 contra equipos como Chancas, como por ahí, tanto el lado municipal, los que han enfrentado. No, igual creo que Barcos para la Liga es una buena alternativa. También. Igual, ratificado este año. En Alianza creo que no le pueden decir no a nadie, ¿no? Zambrano hace unos meses era un jugador prohibido, es más, estaba despedido. Todos y hoy es el capitán. Todos son útiles. Pero habíamos comentado acá. El problema es Zambrano. El tema físico. Si Zambrano se pone a punto, puede jugar acá sobrado. Primero el físico y lo acaba de hacer. El ritmo de los partidos. Ahora, lo que me gustó de Alianza, voy a ser sincero, y me parece que Restrepo ya tiene bien clara esa idea, que todos los jugadores son rápidos. Va a ser bien difícil que un jugador lento, pausado, juegue con Restrepo. Por lo que estoy viendo. Me parece que a él le gusta. Rodríguez no es más pausado, no lento, pero pausado. O sea, más.
Sí. Y sí, es el jugador que le da la pausa y que le da el juego por los costados. Tiene buen pie. Rápido, rápido. Es el que hace correr al equipo. El conductor natural que tiene Alianza. No hay otro. Pero uno dice, si no juega Rodríguez, ¿quién juega? Y ocupa ese lugar. A ver, Leo P. Mejía dice, Chancas es el equipo de Cavazza porque está más chancado que la puta madre. Chancado. Saludos, Leo. Hermano. Ahora, hay una cuestión que a mí me llamó la atención, ¿no? No debería a lo mejor llamarme tanto, pero la cantidad de gente que hubo, 35.000 personas hoy. Para ver Chancas. Normal. Un buen marco. Bueno, y la gente, claro. Chancas es el que más trae a Congresal también. Ah, también público... la gente de Chancas. No, bien, bien a la gente de Chancas. La gente de Chancas. Hicieron bailes sobre el estadio. Alianza, o sea, Alianza Lima año pasado. Le ponen color a la. Pero Pita, Alianza año pasado, Cátalo. Casi todos los partidos llenó el estadio. Con una cosa con impresionante, número, sí. Todos los partidos llenó el estadio. No, porque uno piensa que Alianza viene casi eliminado del torneo, de la liga, perdió contra Cristal, perdió con la U y uno esperaba. No, la gente. Año pasado fue todo así. Claro. No estabas acá, ¿no? No. Acá no está lloviendo todos los partidos. Todos los partidos. Claro. La cosa es loco. Hay una competencia ahora entre los tres equipos. Incluso con la selección. Cuando uno llena, el otro quiere llenar más. Está bueno, eso está muy bueno. No, mira... levante el nivel y, no quiero dejar pasar para destacar lo de Boys, pero hoy los cuatro equipos, yo sé que es el Callao, pero digamos, los cuatro equipos de la capital, digamos, se están esforzando por llevar gente a la cancha. Cristal está llevando gente también, con Melgar llevó mucha gente, con Chancas llevó mucha gente, Alianza y la U, ni qué decir, llenan su cancha, y Boys está haciendo bien, ojo, no se está hablando de Boys, pero Boys está haciendo un muy buen trabajo y la gente está acompañando y está metiendo, incluso apoya de manera virtual cuando Boys juega afuera, juega en provincia, así que bien, la verdad que bien, en Lima está garantizada las buenas asistencias. Yuliño, saludos para mi causa. Te di mi orto. Te di mi orto. Un abrazo, te di mi orto. Un abrazo, Benjamín, amigo. Para Benjamín. Cuídate mucho. ¿Cuándo contrataron a Pablo Mármol? Dice Lincoln. No es Pablo Mármol, no jodan. Es Ahora, es cicatría del cabello. Qué buen jugador ese chico. Ese chico. Pero qué loco. Cuando agarre más. No, pero negro. Tiene oportunidad, Pero qué mira. Locura. No, pero mira. Pero claro, se nota que es otra preparación. El tipo viene con una dinámica, una agresividad. Y acá te marca otra formación. Exactamente. Acá te marca diferencia. Acompaña mejor las jugadas. O sea, ahora, ¿para ustedes llevar las jugadas? ¿Para ustedes es titular Cabello? Para mí sí. Para mí sí. Para mí, Mario Zubía, quiero titular. ¿Quién saca? ¿Quién saca? ¿Y en qué lugar exactamente? ¿Si de interior, si de extremo o si en el centro? Si juega con una línea de... ¿Quiénes son los otros? De cuatro, lateral derecho. Si juega con el 3-5-2... Sí. Si va con el 3-5-2, yo lo pongo interno. Interno por derecha. Junto con Castillo. Por derecha. Sí. Con Castillo y Rodríguez. No. Rodríguez, Castillo. Arregui. No, pero no, no está Arregui ya. Claro, no está Arregui. Ya no está Arregui. El va a ser Castillo, va a ser el 6. Claro. Bueno, Castillo, Rodríguez. ¿Cómo jugar hoy día? Por eso, y Catrín. Es el mejor. Es el donde él con los dos extremos. Con los dos extremos para él. Y manteniendo los tres al fondo. Ojo con algo. Él hace una jugada hoy. Él hace una jugada por derecha, enganche, pega con la izquierda. Es un jugador diferente. Yo creo que cuanto más le dé minutos de nivel, va a mejorar cada 22, vez más. 21, 22. 21, 22. Catriel. No llega a 20. ¿20 o 21? No, y el tipo no para un minuto, Peter. No llega por toda la cancha, corre. No, eso es de intensidad. Así debe haber. Formación. Sí. 19 años tiene. 19. Mierda. 19 años. Así es. Lo tenía más. Todos estos chicos peruanos que deben haber muchos chicos peruanos. Regados por todos lados. En la Argentina, que deben estar en San Lorenzo, en Racing. De todas maneras, pero tiene la cultura de allá. No, por eso la formación. A lo que voy es que lo vas a traer, no ocupa plaza extranjero. A eso me refiero. Son hermanos. Está él y Axel Cabellos, que ha sido convocado por la selección argentina sub-17. La importancia. Son hermanos muy buenos. Lo que yo estaba comentando acá. El formato del jugador argentino y negro sabe más do que yo y Chavarista que vive allá es otro. Los tipos son doctrinados para alta competencia. No, es más, mira, Yuliño, se le puede criticar a Fretes, ¿no? No, el tío, a mí me gustó. Es un camión. Mete el camión a ver una planada, si me gusta. Es un camión acoplado. Sí. Y no es solo un camión, él sabe jugar y es un par de jugadas. Él salió dribleando, el tipo aparte es grande, fuerte, potente. Claro. Ese es el estilo de jugador moderno, ¿no? Que antes los marcadores cuando eran muy chatos. Ahora esos marcadores están grandes. Queda muy expuesto cuando lo ponen de carrilero. ¿Sabes qué pasa? Pero el que antes los marcadores... temperamento es él y 10 más. Lo hice no de vuelta. De fútbol moderno,
Tú tenías un marcador chato, cuando llega en juego aéreo defensivo está muerto. Y le pega, y esos tipos ahora están más altos. Tiene buena pegada. Me gusta Freire. A mí me gusta Freire. Va bien de cabeza también. Va muy bien de cabeza. Tiene juego aéreo. A mí me gustaría verlo o el lateral izquierdo o... De central al lado de Zambrano. Exacto. Y mira, claro, que Garcés o en línea de tres, Ramos de stopper. No me, claro. No me, Garcés. De stopper tampoco me desagradaría. Ahora, porque, a ver, contra Fluminense, como dice Yuliño, que Alianza va a salir con otra propuesta, pero más que carrileros, se va, no, Alianza va a defender con cinco. Claro, sí, eso es lo que Ramos y Freitas van a hacer los 5-4-1. Claro, Freitas no, le va a servir muchísimo ahí. Claro. El tipo, y Freitas va a meter como porque loco, sabe que van a buscar las espaldas cuando los extremos se vayan para adelante. ¿Sabe quién se tira por ahí? O sea, a veces se tira Arias. Arias. Y Arias es velocísimo. Ese tipo es potente y es competitivo. Alianza tiene que juntar gente atrás, cerrar los espacios y estar concentrado y ordenado. El tema de que usted dice el negro, tres al fondo, sí, pueden ser buenos, Freite, Zambrano y Ramos. Ramos. Uh-huh. Pero si los extremos no colaboran, esos tres quedan muy regalados. Muy también. Expuestos. Muy expuestos quedan. Porque les das toda la banda a los que puedan venir atrás. Si tuviese más sincronización, porque eso el tiempo te lo va a dar, el tiempo te va a dar el trabajo que haga el entrenador, lo bueno sería Castillo, cuando juegue Castillo a Regui, meterse siempre, cuando lo están atacando. Es el que mete la línea 4, es el que mete la línea 4. Y armar una 4. Pero tiene que haber una buena sincronización. Quizás para ese lo más idóneo es que hubiera sido como para este trabajo. Para atrás y para el medio, para atrás y para el medio. Empezado a hablar. Quizás para este partido también lo mejor hubiera sido que los carrileros sean Freites con Laos. Que Laos tiene un poco más de idea defensiva. Lagos no me gusta ni un poco. Igual Laos se echaba un poco porque está lesionado. Pues bueno que más allá de Lagos, que yo iba a comentar ahora, la diferencia de Lagos para ese Freite es tremenda. Ahora, Alianza antes estaba totalmente expuesto por izquierda. Hoy Alianza está cubierto por izquierda. Hará recorrido y se fajará, pero en lo que es marca es con una distancia. A mí no. A veces saca buenos centros. La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1, te apuesto. Juégala por tu pasión en teapuesto.pe y en los más de 6.000 puntos de venta en todo el país. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Celebra la emoción del fútbol, alienta a tu equipo hasta el final con el sabor peruano de Santiago Queirolo, porque es la barra, el corazón del fútbol y tu pasión, el motor en cada partido. Celebremos juntos con la barra, celebremos juntos con Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. ¡Gracias, Queirolo! Alianza está mucho más cubierto con ese tipo que con Lagos ahora. Bueno, y la gente, bueno, Danu Chiquen los ha engreído, sí, Danu Chiquen los ha engreído, por supuesto, con el roster, con el... ¿Hay pollo todavía, muchachos, ahí? Sí, ok, bueno. Gracias a Danu Chiquen, como siempre, delivery al 724-1369, 912-976-530. Avenida Primero de Mayo, 401 Carmen de la Legua, Reynoso, Callao. Danu Chiquen, pollos a la brasa, broster y parrilla. Gracias, mi hermano Danu Chiquen, la verdad que es espectacular. Danu Chiquen. La verdad, mucha, estamos contentísimos contigo y ojalá que tú también estés con nosotros. Gracias, Danu Chiquen, que ya tiene 2 años con nosotros. No se bajó nunca, Danu Chiquen. Nunca. Nunca se bajó. Bien, ahí, siempre bien. Con los pobres. Ni Queirolo. Bien, gracias Danu Chiquen, gracias. Te voy a visitar en estos días, ya vi dónde queda, te voy a visitar. Sí, estuve por ahí hace unos días, que me fui al Callao, estuve por ahí. Bueno, no sé qué cosa está haciendo con el Callao, pero bueno. Todo. Hay que ir. No, me fui al aeropuerto, muchachos, rumbo al aeropuerto pasé por Danu Chiquen. Trujillo. Sí, me fui a Trujillo. Un abrazo para Leandro Fleitas, para José Carlos Fernández, para Tenchi Ugaz. ¿Cómo está el cabezón? Toda la bate, no, bien, te mandó saludos, no, bien, bien, la tiene clarita, enero. Ah, enero, la tiene clarita, enero, bien, 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 enero. Qué cagazo me pegué. Sí. Entonces, hasta que no volvió a jugar ese cabezón de mierda, me quedé tranquilo. Sí. Sí, después de que volvió a jugar ya me quedé tranquilo. Nero, a ver. Mañana es el día. ¿Ah? Ajá. El día. Bien. Alianza lo anunció hoy. Ajá, bueno, Fluminense se acaba de manifestar, ¿no? Alianza le ha entregado 100 entradas para los socios de Fluminense. 100 y aparte hay venta de entradas para la hinchada. Tiene contorcida. Yo creo que por reglamento, creo que es hasta 4.000 boletos para las hinchadas. Creo que 3. 3 o 4, sí, bueno, es bastante igual, ¿eh? Bueno, bastante. Pues eso se viene. Bien, bueno, el Fluminense viene con... Sí. Eso se viene, ¿eh? Ahora, justamente, a propósito de esta cuestión...
Hoy me pasaba que estaba en el estadio y pensaba, ¿no? ¿Qué es mejor, 50.000 personas en el Nacional o 30-35 en Alianza? Es que Matute mira que te juega. Matute tiene otro, algo, otra presión, otra. Claro. O sea, sin duda, económicamente, es mejor el Nacional por un tema económico. Exacto, pero Matute. Me parece que hay otra intensidad. La presión no la marca el estado, la presión de la gente. La mejor cosa que hizo Alianza fue en Matute. Sobre esa decisión, eso no se discute. Sobre esa decisión de jugar esta fase de grupos. Yo creo que ya creo que el Estadio Nacional ya tendrían que hacer un estadio de fútbol, hermano. Ya saquen esa vaina ahí, la pista atlética, viejo. Bajarla toda. Claro. El Estadio Nacional, para los equipos que vienen afuera, es un estadio neutral. Es un estadio neutral. Ya Matute, con la gente ahí, cancha estrecha, la gente encima, es mucho mejor para Alianza. Como no por la presión, y al contrario, que Fluminense no va a sentir ninguna presión, pero como motivación para los jugadores de Alianza. Claro. ¿Me entiendes? No, y es más, mira, que los jugadores de Alianza Lima pidieron jugar la fase de grupos en Matute. Y ellos pidieron jugar. Y Matute es la cancha más lenta también. Es más pesada. Es más pesada y más lenta. Esa cancha come piernas. El Estadio Nacional favorece más a Fluminense, al equipo que toca más. Es más pesada. Sí, sí, bueno. Bueno, después está lo económico, ¿no? Es $1,000,000 menos para Alianza, de dólares. Los brasileños no van a sentir presión en ningún lado. En ningún lado. O sea, les han dado el... Pero ahí motiva Alianza, que tú sabes, la gente ahí cerquita. Sí, hay partidos. Ahora, Jairo, Juan José Jairo Olegario nos dijo algo, nos comentó algo en la tarde, ¿no? El jugador, en los últimos años, él siente que a los equipos de Alianza les cuesta manejar la presión que cae de Matute. Y una de las cosas que decía era es que cada vez hay menos jugadores de Alianza en los equipos no de Alianza. No hay sentido de pertenencia. Claro, no, o sea, y tú, o sea, si tú, si Alianza tiene 8, 9 chicos que no se formaron en Alianza, claro, no hay y que vienen de afuera, sienten la misma presión que el rival. Exactamente. Claro. No, yo creo que la sentido de pertenencia es una cosa y el tema psicológico es otra. Entonces, ese estadio lleno, Matute o Alianza, cuando estás haciendo goles o estás ganando, es hermoso. Ahora, cuando estás perdiendo, esa presión te juega en contra. Cualquier estadio del mundo. Y le pasa exactamente lo mismo con Boca Juniors. La pelota es un fierro caliente, no la quiere nadie. Porque la gente empuja a la gente. En cualquier estadio. Claro. Aunque mira que en 2017... También hay que tener... Y no todos están preparados. De acá de la cabeza para bancarse eso. Y en el 2022, el clausura de Alianza Lima es Matute. Claro, claro, bueno. Pararon con todos. Para mí entonces, si no están preparados para eso, que se vayan a estudiar. Claro. Igual en el estadio le ganaron a... Por eso que hay que ser con carácter. Con carácter, para que se puedan bancar ese clima. Que cuando las cosas vienen lindas, perfecto. Pero ahora cuando el estadio empuja y nadie la quiere tener. Nadie la quiere tener. Yo pienso que primero tenés que estar preparado para... lo hablo como exfutbolista. Claro. Preparado primero más para los malos momentos, porque vas a tener más malos momentos que buenos. Claro, claro, sí, seguro. Es la realidad, el fútbol es tan ingrato. Sí. Ahora, ojo. Alianza debe que lo que ganas siempre. Por eso mismo, vos tenés que estar preparado para eso. Los peores partidos que yo he enfrentado en mi carrera, y tú me vas a dar un poco la razón, fueron en los equipos de provincia de Argentina o de Paraguay, que las canchas eran chicas, la hinchada gritando. La presión no es para nosotros, o sea, la motivación que siente el jugador y la presión para el árbitro. El árbitro sufre una presión tremenda en cancha chiquita y comienza a favorecer. Pero ahora con el VAR la presión pasó a un segundo plano. Pero igual los árbitros, en la duda, los árbitros, porque los árbitros hay cosas que ellos no pueden cobrar. Pero hay cosas, digamos, que ellos pueden cobrar porque no salen del VAR. Y los árbitros sienten la presión. Yo mismo una vez fui a jugar con, creo que fue News o Boys, allá. Sí. El estadio pegadito, por Dios. Ojo. Newell's o Central. Ojo que Alianza este central año... Central está abierta. Ojo central que abierta. Alianza... No, la central es grande. Ojo que Alianza este año y que tiene el 90% de plantel nuevo. Alianza solamente juega el partido amistoso contra el Lúmiga. Alianza oficialmente no juega en Matute. No ha jugado en Matute. Sí. Oficialmente Freites no juega en Matute, oficialmente Ramos no juega en Matute, oficialmente Serna no juega en Matute. Estoy entrenando, seguro. Oficialmente Waterman no juega en Matute, oficialmente Arregui no juega en Matute. Oficialmente, digo. No es lo mismo el partido amistoso. Habrá que es una prueba de fuego para muchos jugadores. Es una prueba de carácter. Pero en Matute es una prueba de carácter. La verdad, en Matute te empuja. A mí me encantaba jugar en Matute. Por la sensación. Y es un detalle no menor. No, te lo juro. Es un detalle no menor. Me encantaba jugar ahí porque... Yo lo dije también. Era la sensación de fútbol amateur. Te agrandabas. Claro. Bueno, está bien. La gente ahí te motiva. Era como estar en la... Hay rivales que te apichona. Es como estar en el Coliseo con gladiadores. Te calienta, Matute. Te calienta. Es un horno. Es como todo. Vos dijiste jugadores de carácter. Vos también dijiste. Me parece que esos jugadores de carácter son, o como lo dijo Jairo, asumen la presión y... Y a los más chicos
Los más grandes lo asumen esa presión. Lo ropa. La asumen, exacto. No, putéeme a mí. Claro. Déjenme claro, a chicos. Claro. Asumen claro, esa presión, presión dentro de la cancha. Sí, los grandes referentes. Cosa que eso lo que está faltando. Claro. Eso es lo que me parece que a ese, al el punto exacto que, que hoy capaz que no hay tantos jugadores de carácter con sentido de pertenencia con el club. Tú decías sentido de pertenencia y hay jugadores que han, porque esto nosotros estamos acostumbrados, Alianza, ¿cuántos Copas Libertadores en los últimos 30 años le hemos visto? Jugadores que han nacido en el club. Se terminan apichonados y absorbidos por el clima de un partido Copa. Y son jugadores con sentido de pertenencia, que han nacido en Alianza y han crecido y llega la Copa Libertadores, 30.000, 35.000, si están ganando, perfecto, bárbaro, esto es una fiesta. Ahora, cuando el partido está empatado o te hace el rival un gol, nadie la quiere tener, esto pasa con la selección peruana también. ¿Cuántas veces hemos visto? 50.000, 45.000 personas en la selección, nadie la quiere tener porque el rival está jugando mejor o el rival te hizo un gol. La presión es esa. Depende esa. Del jugador. Todos los jugadores la saben manejar. Pero depende del jugador, sí, claro. Depende y después está la otra cuestión que dice Juliño. El rival a veces se apichona, sí, o como Juliño, aparecen dos, tres, cuatro en el otro equipo que se agrandan. Exacto. Que se agrandan. A mí me encantaba. Claro. ¿Sabes? No me gustaba jugar en estadios grandes. Claro. Cuando tenía pista atlética, que la hinchada estaba lejos. Mira, yo no sentí el clima de fútbol. Claro. Cada vez que jugaba de chiquito me agrandaba. A mí no me ha tocado estar en Brasil en estadios chicos. Digo, como cubriendo, ¿no? El estadio más chico de Brasil es la Vila Belmiro. Ya. Sí, claro. No existe estadio más chico que en Brasil como la Vila Belmiro. O sea, estado en el Mineirão. ¿Cómo? Como el Estadio Nacional. No, te quiero decir que el estadio más chico es del tamaño nacional. No, imagínate no. los otros. No. Es chiquitísimo. ¿Vila Belmiro? 25.000. El de Botafogo es chico también. El de Botafogo es chico también. Es chiquito. El nuevo, no. Ahora el nuevo. El de Botafogo es un nuevo. No he visto el nuevo. No, Manuel Garrincha. El Nilton Santos. Claro, ese, pero es gigante. Es gigante. 50.000, el Garrincha. Tiene 30 años, lo inauguraron. Claro, un partido de la selección peruana. Es gigante. Yo estaba en el nuevo. No, el nuevo es gigante. Es curioso, es el de Santos. Es grandazo. Yo estaba en el nuevo. Ah, tú me decís del Olímpico. Claro. Ya, ok. Escúchame, mira. Yo estoy en Brasil en el Mineirão, en el Maracaná, en el de Corinthians, el Arena de Corinthians. No, para, ¿no estuviste en el Pacaembu? En el Pacaembu también he estado, en el antiguo. Ese el era Pacaembu. Jodido jugar. Sí, ese sí, era sí, jodido sí, jugar ahí. Todo el cemento también he estado. Ese era jodido. Y la cancha más chica. Sí. No, yo estoy en el otro, El que estaba en el otro. En el otro. Otro estadio jodido, el de Vasco Antiguo. Está al lado de la favela. También. Ese es jodidísimo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que tiene tres tribunas nomás, ¿no? Exacto. Ese también está. El banco suplente está atrás del arco. Ese claro. No era el Parque Antártico. Claro. Ese no. Palmeiras. Ese Palmeiras. Que tenía pero es grande. Claro, es grande. Claro, sí, es grande. Es grande. Ya, en Brasil estaba en puro estadio grande. En Bahía ni qué decir, puto. No, Bahía, Fortaleza. Sí. Estamos en Januario. Es una monstruosidad. El año pasado que te fuiste a la cima, ese que está yo. Ahora voy. Estamos en Januario. Ya, es Januario, claro, que tiene tres tribunas. Mamita. El estadio más pequeño que conocí en Brasil fue el estadio Pituaçu. Independencia. ¿A Independencia? El estadio Independencia. Sí, bueno, ahí donde yo fui preso. Ya. Ese estadio Independencia, chiquito, ahí pegado la cancha. Sí, puta, tiene una... ¿Sabes qué tiene? ¿Fuiste al antiguo? No, ahorita. No, el antiguo tenías que haber ido. Ya, bueno, pero yo he ido uno que tiene una... ¿Cómo se llama? Una acústica. Una acústica. Un acústico, ¿no? Espectacular. ¿Viste? Nada. Yo voy a repetir acá. Nada en este planeta como la Avellaneda. El de Racing, te iba a decir, es una coña loca. Que era grande, loco. Pero es grande. Pero es cerrado. Es un grande. La gente lo que lo hace así de difícil. La gente lo hace chico. El de Gimnasia Antiguo, el de Estudiante Antiguo. El de San Martín de Tucumán. El de San Martín de Tucumán. La cancha. Son grandes. Son chiquitas, más bien. Como Matute. Escúchame. El de Rafaela, la yo estaba averiguando para ir a ver el Defensa y Justicia con Vallejo y es en Varela. En Varela. En Varela es chico, sí, claro. Es chiquito. Sí. Pero no tiene el de Banfield chichada. Es chico, el de Lanús es chiquito. El de Banfield es jodido. El antiguo. O sea, hablo de capacidad, ¿no? En Bahía hay estadios en provincia que son chiquitos y que también son calderas. No, a lo que yo voy es que cuando yo digo que los brasileños no se asustan. No acostumbrados. O sea, el brasileño y el argentino no se va a asustar nunca, viejo. El brasileño y el argentino no se va a porque están acostumbrados. El efecto es otro, es lo que comenté acá. El efecto es para con el jugador local. El jugador local, que tiene personalidad. Si no sabe asimilar el jugador local, la presión. No sabe procesar a favor. Y el rival. Pite, pisa una pelota y hace una payasada con tu hinchada a favor, que todo el mundo. ¡Ah! Y a cada balón que tú agarres, la gente comienza a gritar. Claro. Eso te agranda, pero hay jugadores que tiemblan. Hay jugadores que tiemblan, la pelota comienza a quemar. Capaz que esté mal, ¿no? Pero
uno habla como el futbolista, ¿no? Actual, no actual, ¿no? Actual cambiaron mucho las cosas, el VAR y etcétera, etcétera. Pero antiguamente, en la primera de cambio, si vos veías que tenías ciertos nombres, yo piso primero la cancha, trácate. Claro. Trácate, ya avisabas que la vas a tener jodida. Puede ser más, mejor que yo, pero la vas a tener jodida. Es lo que pasó, a ver, en el 0-0 Alianza Paranaense, no sé si tuviste, Castillo le entró con todo a Fernandinho, pero ¡pah! Le entró todo, todo. En el arranque. Sí, en el arranque. O sea, como diciendo, weón, claro. Puedes haber venido de la Premier, todo, pero. Pero fue uno solo. Eliminado, no, pero no, igual. Esos primeros 20 minutos. Precisabas dos o tres así. A eso es lo que voy, Peter. Me pareció perfecto que lo haya hecho. Pero precisás otro por derecha. Claro, otro por izquierda. Y la idea es que eso lo haga este año Arrigui. Y lamentablemente, pero, para Alianza Lima no va a poder ser así porque está. Bueno, sí, eso, de eso se trata, de eso, de que el jugador local. Hacerte presente, hacerte presente. Exacto. Ahora, una cuestión, y esto parece raro porque no, uno no está acostumbrado a ver a los jugadores brasileños que se apichonen, pero los equipos brasileños en Argentina bajan mucho su baja mucho sobre no, sale loca, la patada. La misma gente, la misma gente. Era que he visto. No sé si, no quiero decir si apichona, ¿no? Porque para mí Brasil siempre es la NBA del fútbol. Pero baja mucho su rendimiento en Brasil. Mira que yo he visto a brasileños que llegaban a un partido Ganso muy bien. Un caño contra River. Equipos argentinos que llegaban muy mal. Está dando vueltas por la red. Igual, o sea, el nivel se equipara. De vuelta. Ganso. El nivel es más parejo. Por la intensidad. Está el intensidad. Ahora, Peter, otro estadio que me encantaba jugar es Gallardo. Gallardo chiquito, la presión. Claro. Era lo más rico del mundo. Tú pisabas una pelota en la hinchada toda gritando y tú haciendo payasada. Te agranda. Y Gallardo a mí me encantaba. Y aparte, cuando hace un gol, tú te agarras la malla de la tribuna que está ahí con la hinchada. La hinchada está pegada acá, puede hablar contigo. Eso me encantaba. Ese contacto a Mateo. De ese estadio es que no, o sea, solamente se pudo jugar una vez. Yo jugué una sola vez. Sí. Con Alianza se jugó un par de veces. 0-0, ¿no? 1-0. Ganamos 0. ¿Qué te pasa? Gol de. No sé, Galicchio creo. ¿Galicchio? ¿Galicchio? No, no, no. Con Reynoso fue, ¿no? Con Reynoso fue, ¿no? Sí. Yo jugué también en el Lolo. Claro. ¿Te acuerdas del Lolo? Pero en defensor. No, el Lolo. Claro. Puta, el Lolo también. Cancha así pesada. Pero perdón, después de escucharlo, ¿no? O sea, ¿qué es Matute? ¿Es la cancha más difícil entonces acá en el fútbol peruano? No. No sé si es la cancha más difícil. La cancha pero para, yo prefiero, yo dirigente, yo llevo el partido al Nacional. Pero para... Dije, no, Matute, pero para, no es el estadio, es la gente. Pero es para tus futbolistas. Claro. Para los futbolistas de Alianza. Claro. Mientras sepan procesar a favor eso. Por la distancia de la hinchada en el Estadio Nacional, el local se siente visita porque no siente la presión. Es un estadio grande. Cuando los estadios son muy grandes, tú entras, escuchas de lejos... No hay presión, pero cuando tú vas a Matute que ve la cara de la gente, la hinchada ahí, esa presión para el jugador local, si tiene personalidad, le ayuda muchísimo. Que cada grito te duplica la intensidad, te duplica el oxígeno. Es algo impresionante como el hincha puede mover con el corazón de un jugador. El jugador puede estar muerto, pero si el hincha grita, él sigue. Es verdad. A ver, Rosy Soriano, que nos espera en los Estados Unidos, Rosy Boyd, o Rosy Soriano, dice que juegue la selección en Matute, dice Rosita, Rosita, nos vamos a ver en Estados Unidos. ¿Eh? Mario Vargas Llosa, superoficial, dice, contra Flu deben jugar 1-9-1, y así solo te solo te comes 4, dice Mario Vargas Llosa, superoficial. No, puede ser 5-4-1. Bueno, bueno, entonces Alianza le ganó 3-0 hoy a los Chancas, ya queda... digamos, listo desde el calendario, no sé si desde el funcionamiento, miércoles, pero... ¿no? Sí, miércoles. Finalmente tendrá que verse en la cancha si está listo o no para competir a nivel internacional. Ah. A nivel de calendario, sí, quedó listo, no hay otro partido en el medio. Alianza juega ante Fluminense en el estadio Alejandro Villanueva. Pregunto, ¿qué debería ajustar en estos 6 días? Bueno, 5 porque mañana van a descansar, obviamente. Bueno, a mí me parece que el tema debería ajustar yo lo veo defensivo. Muy convencido con este sistema. Yo no voy una vez más, voy así. A mí me provoca mucha desconfianza el sistema. Y después, yo creo que de este equipo que vimos hoy, creo que 9 jugadores van a jugar contra Fluminense. ¿Cuál será la duda? No, si no es el mismo 11. Creo que. Si no es el mismo 11. Yo, de hecho, incluso. Yo creo que va. Porque vimos en el banco a Darrigo. Darrigo puede ser una variante. Por Freites baja en lugar de no, Garcés. No, porque, escúchame. Baja en lugar de Garcés y en ese lugar pones a Darrigo. Ni hablar, no. ¿No? ¿No yo creo que esta es la defensa, con carrileros incluidos. No, yo no creo. Yo creo que el equipo. El problema, Cheva, es que el sistema es casi el mismo. Ao invés de formar uma linha de 3, forma uma linha de 5. Ele é mais defensivo. E sale com a velocidade, o Walter, mais a velocidade de Serna.
Yo creo que va a ser lo mismo, solo que va a cambiar la forma. No cambiar el sistema, va a cambiar la propuesta. Perfecto. Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo? Lo que hay que interpretar bien, eso creo que lo hablamos en el partido de Atlético Mineiro que vos fuiste allá, Alianza, que para qué retrocedía tanto Aldair, ¿no? Que se ponía al lado del lateral derecho, que cuando la tenía cualquier jugador de Alianza, tirarle un pelotazo tenía que hacer 50, 60 metros. Sí. ¿No? Sí. Entonces, o preparás una estrategia para la contra. Así es. ¿No? Esa es. Y dejar venir a Fluminense y que crear los espacios en, por las bandas. Por ejemplo, bueno, anoche había dicho que se acuerden un poquito de cómo fue el partido de Alianza Estudiantes. Imagínense cómo se. ¿Tienen ustedes recuerdo de los goles? Alianza ya, siempre recuperando muy atrás. Pero no fue por las bandas. Jugando, saltando líneas. De acuerdo a lo que comentó Negro. Muy verticales. Mira, Peter, de acuerdo a lo que comentó Negro, esa es la propuesta. Contragolpe. Porque Fluminense te empuja con los toques. Exacto. ¿Y qué pasa? Lo que hizo Cristal en Maracaná. Cristal esperó que venga Fluminense y usó la velocidad de Grimaldo para hacer daño. Hizo daño a Fluminense con Grimaldo, usando la espalda de Marcelo, usando la espalda de Felipe Melo. Alianza tiene que hacer lo mismo. Alianza tiene un jugador que es rapidísimo, que es Serna, y tiene un delantero, o Ataman, que es rapidísimo. ¿Qué tiene que hacer Alianza? Tirarse atrás, recuperar uno, dos, tres y pasar al espacio para Reina y Serna, porque lo va a agarrar mal parada Fluminense, que Fluminense va con todo el mundo. Va con todo el mundo. A mí me parece que ese es el camino. Yo me imagino que ya viene trabajando, ¿no? A ver, Dayanita Show Oficial dice, Negro, bebé, ¿te gusta grande o pequeño? Me refiero al estadio, dice. Los estadios grandes. Tenemos información de Vallejo Universitario del día sábado. Creo que se juega. Bueno, no creo. Se va a jugar estadio lleno. Se agotaron. Yoshi. Un abrazo, Yoshi. No va a estar ni, bueno, inicialmente, ni Carvalho ni Benavente, que era información también que dimos por ahí por la tarde. ¿Qué novedad? Es una duda también lo de Pablo Guerrero. Sí, no está confirmado al 100% que vaya a arrancar. Se está definiendo el 11. Y bueno, es la primera vez que Salas va a plantear su idea de juego con este Vallejo, así que hay todavía jugadores que se definen en posiciones particulares. Pero de todas maneras hay una base que es la que tenemos aquí en pantalla, que justo comentó hoy muy bien Enrique Vea, compañero de Estudio Fútbol. Grados en el arco, lateral que es justamente Cabello, Perea o Ascuez. De Demoustier, Madrid por Loyola, justamente, ¿no? Planta su sello, Salas desde un inicio. Barreto, Bayón, una doble contención, entiendo yo. Jairo Vélez, que viene muy bien, para mí es el mejor del equipo. Jarita Ramírez, Jorleis Mena y Osnar Noroña. La idea es que sea Paolo Guerrero, pero de todas maneras se va a definir en estas horas lo de Paolo. Y en Madrid, no, pero Madrid ya jugó varias veces que está con marcador izquierdo. Madrid podía jugar en cualquier lugar de la defensa. Lateral derecho, central, izquierdo. No es zurdo. No es zurdo, pero maneja bien la izquierda. Maneja bien la izquierda, hace buenos centros. Ese es Vallejo, entonces, el equipo del Chicho Salas que debuta ante Universitario de Deportes, invicto la U, puntero la U, ante un equipo que está necesitado como la Vallejo. Partido duro, ¿eh? Sí. Partido duro. ¿Tienes ¿Tú tienes información de Universitario? Sé que es un poco la base. Un poco la base de lo que se ha mantenido. No, o sea, no se guarda nada pensando en la Liga, ¿no? O sea, eventualmente. Pensando en la Copa Libertadores o pensando en el partido del martes. Ojo, que Vallejo y la U juegan a mitad de semana. Correcto. Los dos juegan el martes, los dos. Los dos juegan el martes y los dos juegan a la misma hora, es verdad. Pero no se pueden guardar absolutamente nada. Sea, la U no puede dejar de pensar en el campeonato porque le llega el torneo internacional, ¿no? La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1 Te Apuesto. Juégatela por tu pasión en teapuesto.pe y en lo más de 6.000 puntos de venta en todo el país. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Esta es tu oportunidad para tener tu auto 0 kilómetros. Aprovecha los precios increíbles durante todo marzo para tener el Nissan que tanto quieres. Elige tu modelo favorito desde sedán, SUV o pickup y empieza a disfrutar de toda la tecnología japonesa. Cotiza hoy en Nissan.pe y no deje pasar esta gran oportunidad. Términos y condiciones en Nissan.pe/infoprom. Gracias, Nissan. Gracias a los más de 11.500 dispositivos conectados hoy, Jueves Santo. Con mucha gente afuera. Hoy Jueves Santo, mucha gente salió ayer salió de Lima y del país algunos. No.
Hay fútbol, repetimos, Comerciantes Unidos le ganó 2-1 a Deportivo Garcilaso en el Cusco, 2-1, y Alianza Lima le ha ganado en el Estadio Nacional 3-0 a Chancas Fútbol Club, 2 goles de Zambrano, por lo menos yo vi que 2 goles metió Zambrano. Los dos fueron de Zambrano. Sí, y un gol de Waterman, pero creo que las autoridades le han dado el primer gol a Rodríguez, el primero. Pero bueno, a la hora que vean el video... Claro. Lo que jala más es que Zambrano, en lo anímico, mejor parado. O sea, Alianza llega con su mejor defensa a la Copa. Ajá. Bueno, ya, ok. Sí. Con ese talento. Bueno, ya. Ok, listo. Gracias, Julio. Gracias. Te mando un saludo acá para mi querido Castor, mi hermano. Ya te extrañamos, Castor. Feliz Semana Santa. Un abrazo, hermano. Sí, un abrazo enorme. Peter, el Castor es mi pastor. Peter, por favor, un seguidor que desde hace varios días y a veces uno se olvida. Dale. Sebastián Inostroza de San Juan de Miraflores. Está cumpliendo años, amigo. Saludos. Un abrazo, Sebas. Un abrazo para Sebastián. Y no se olvide que va a tener besos de cabaza. Ok. Juliño, Brunito, Carlitos Galván, gracias Marcelo, gracias Evaristo, gracias Carlitos, gracias Enrique, gracias Haji, gracias a Sebastián. Haji Iscariotis. Gracias a Pedrito Rocha, gracias a Dani. ¿Cómo se llama Dani, tu sobrino? Yago, ven. Yaguito, ven. Haji Iscariotis, ¿está por ahí? Sí, ha venido, ven. Ah, no, pero con esa camiseta no. No, ven. Está pesado. Sí, es la más grande del país. Con esa no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Daniela. Eres fanático del programa, me han dicho, ¿no? Sí, obvio. Obvio. ¿Estuviste en la cancha hoy día? Sí. Sí, bueno. Acá está. ¿Cómo te llamas tú? Yago. Muy bien. Saluda a tu papá, a tu mamá. Saludos a mi familia. Y arriba Alianza. Toda la vida. Yago. Yago. Diga ahí. SC toda la vida. Un chico... un niño sufridor. Gracias a los muchachos acá que hoy, a pesar de ser Jueves Santo y poder haber estado en otro lugar, asumieron la responsabilidad de estar aquí con ustedes. Pero dale que me toque. Sí, ok. Buen fin de semana, nos vemos el domingo. Un abrazo para todos. Voy a regalar una camiseta y ya...